Y buenos días a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas. Me complace volverlos a saludar, esperando que estén bien. Y aquí me presento, soy el profesor Alejandro Frías Luna, de la asignatura de Formación Cívica y Ética para segundo grado. El día de hoy vamos a continuar con las actividades que anteriormente habíamos planeado, que habíamos desarrollado, y como tal vamos a volver a iniciar con lo más importante, que es el aprendizaje esperado. Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana. Este es uno de los principales problemas que tienen nuestros adolescentes, que desafortunadamente por todo lo que ven en los medios de comunicación, en las redes sociales y en todos lados donde están viviendo, ese bombardeo de información no les permite ser congruentes con lo que piensan y con lo que sienten y con lo que actúan. Desafortunadamente, esas malas influencias y lo que se está dando dentro de la sociedad actual no les permite tomar buenas decisiones. Y a eso voy precisamente con esta primera parte de la sesión. En nuestra vida cotidiana debemos entender, muchachos, que todos los días nosotros vamos a tomar decisiones, todos los días. Esas decisiones, muchas ocasiones, pueden ser positivas y negativas. Hay que entender algo muy importante, jóvenes. Toda acción, siempre, toda acción que yo voy a hacer en mi vida cotidiana, va a tener una reacción. Yo todos los días voy a estar tomando decisiones, todos los días, desde que me levanto, me arreglo, me baño, voy a la escuela y después todas las actividades que yo realizo, en todo momento estoy tomando decisiones. Desafortunadamente, no siempre van a ser las correctas. Y aquí está claro, a partir del aprendizaje esperado. Toda acción tiene una reacción. Toda acción va a tener una consecuencia. Siempre lo vamos a ver así. Consecuencias positivas y consecuencias negativas. Lo más importante es que ustedes se hagan responsables de lo que hacen y de lo que a fin de cuentas sean congruentes con lo que pienso, siento y actúo. Eso es lo más importante. Yo tengo que saber, y ya ustedes tienen la capacidad de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Y que si yo tomo una mala decisión, me va a afectar en ese momento, me va a afectar en un futuro cercano, pero siempre que hago algo bien, va a tener una consecuencia positiva. Y siempre que hago algo mal, va a tener una consecuencia negativa. Es por eso que el día de hoy les voy a pedir una actividad para que ustedes la puedan desarrollar en casa. Y que tengan ustedes la capacidad inclusive de interactuar con sus padres y ver cómo puedo yo crear un proyecto de vida. Un proyecto de vida como tal, muchachos, que les permita hacer esto, tomar acciones, tomar decisiones que vayan a favor de lo que ustedes van a manejar a corto, mediano y largo plazo. Aquí tenemos la actividad, muchachos, el proyecto de vida. Este proyecto de vida que yo espero puedan interactuarlo con sus hermanos, con sus amigos, con sus padres y que me lo entreguen así, en una hojita de rotafolio, en papel craft, en una cartulina, pero que tenga lo que yo necesito que ustedes aprendan, que es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que ustedes van a manejar y que espero que siempre sean lo correcto, lo positivo, que les permita llevar una vida mejor, ¿ok? Lo primero que quiero que pongan hasta arriba es una meta. Pongan ustedes una meta. Imagínense una meta a largo plazo. ¿Qué es lo que les gustaría? Más allá de una profesión. O sea, ¿qué les gustaría? ¿Un restaurante de alta cocina en Japón? ¿Construir un edificio en Dubái? ¿Qué les gustaría para ustedes? ¿Qué les gustaría en un futuro hacer para su vida cotidiana? Ya que tengo mi meta, ahora sí, yo trazo este proyecto como una carretera. ¿Por qué? Porque nuestra vida es así. Siempre nosotros vamos a estar, ustedes como tal, como adolescentes, están aquí en medio. Ustedes van a tener dos caminos, nada más. El camino correcto y el camino incorrecto. El camino correcto es más difícil, es más complicado. Hay que trabajar duro para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros proyectos. El camino incorrecto es más sencillo. Hemos visto
que mucha gente se hace de muchísimo dinero haciendo el mal. Pero ¿a dónde me lleva eso? Pues a la cárcel, a la muerte, o a no cumplir precisamente mis metas y mis objetivos. Es por eso que yo les pido que me hagan un proyecto de vida. Un proyecto de vida en donde ustedes me van a poner 10 acciones que les permitan llegar a su meta. Si ponemos el ejemplo de un restaurante de alta cocina en Japón, ¿y por qué pongo este? Porque muchos de mis estudiantes me dicen, es que a mí me gustaría ser chef, es que a mí me gusta la gastronomía, me gusta la cocina, órale. Lo voy a poner como ejemplo. Sin embargo, ustedes la meta la pueden poner a partir de lo que platiquen e interactúen con sus papás. Pongo mi meta y ahí voy construyendo las 10 acciones. ¿Qué acciones yo necesito para alcanzar mi meta? Ejemplo, uno, terminar mis estudios. Y de preferencia, estudios de gastronomía. Dos, conocer nuevas culturas. Tres, estudiar idiomas para que me vaya ambientando con todo lo que yo puedo hacer. Cuatro, trabajar en un restaurante internacional aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en algún lugar en donde a mí me permita conocer precisamente de la alta cocina. Y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar mi meta. Toma de decisiones, que es lo que yo quiero que ustedes manejen. Pero no en la vida como tal, no todo es positivo. Desafortunadamente hay ocasiones en que no soy congruente, como dice el aprendizaje, con lo que pienso y actúo. Y es cuando vienen el camino negativo, el camino incorrecto que me hace que me salga de mi carretera positiva, que me salga de esa meta que yo me he trazado desde el momento en el que yo soy adolescente para llegar a lo que es mi alta cocina. Un ejemplo es dejar mis estudios, porque de repente alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no estudies, vamos a trabajar aquí, que vamos a ganar un dinerito. Dejar de estudiar. Embarazos no deseados, esas paternidades y maternidades prematuras que les permiten a lo mejor no terminar como tal mi proyecto de vida. Las malas influencias que me pueden llevar a iniciar adicciones. Esas personas que me pueden llevar a cosas que no corresponden a mi proyecto de vida. Entonces, yo puedo ir en una carretera y puedo ir muy bien, muy con mucho gusto, con mucho entusiasmo, a tratar de llegar a mi meta, pero si se me cruza algo que tal como tal me lleve al camino incorrecto, ahí es a donde yo me puedo atorar. Entonces, es importante que ustedes también sepan detectar 10 acciones que les permitan a ustedes como tal no llegar a lo que es cumplir su proyecto. ¿Por qué también el camino incorrecto es importante ponerlo en este proyecto? Porque ustedes deben de saberlas detectar. Ustedes deben de saber en el momento en el que les están ofreciendo una droga, en el momento en el que les están ofreciendo alcohol, en el momento en el que me están ofreciendo irme de pinta. O sea, son decisiones que también yo tomo y que a fin de cuentas esas decisiones me van a llevar a no cumplir con mi meta, con mi proyecto de vida. Este proyecto de vida es muy importante para mí y para ustedes. Uno, saber qué es lo que ustedes aspiran, cuáles son en este caso lo que quieren hacer a corto, mediano y largo plazo, y que ustedes sepan detectar también qué me puede llevar a no cumplir con eso. Muchachos, este proyecto me lo pueden entregar en una cartulina o en un papel craft, en un papel rotafolio, como está aquí, pero nada más les pido que lo ambienten. Que le pongan imágenes que vayan relacionadas precisamente con su restaurante, con su edificio, con lo que ustedes quieran hacer. A fin de cuentas, la vida es de ustedes y ustedes son los que van a decidir qué es lo que quieren hacer para su futuro. Este proyecto nos permite interactuar con el segundo y el tercer bloque. Entonces, sí les pido, por favor, que le pongan mucho entusiasmo, que vean perfectamente cuál va a ser la meta y cuáles van a ser sus acciones para poder llegar. ¿Sí? A fin de cuentas, esto lo vamos a estar utilizando en nuestra vida cotidiana. El que ustedes puedan tener un proyecto de vida les permite planear todo lo que pueden hacer ustedes y que de verdad sea algo positivo para cada uno de ustedes y sobre todo en la sociedad en la cual estamos viviendo con muchas complicaciones. Muchachos, este proyecto espero que sea muy muy positivo para ustedes, que sea un proyecto en el cual ustedes dejen llevar su imaginación, su creatividad y que tengan la posibilidad de compararlo con sus compañeros y que lo puedan también interactuar con su familia.
Nos vemos pronto, muchachos. Les agradezco que hemos tenido esta oportunidad de comunicarnos aquí a la TV de GEST, que nos da las facilidades para poder estar aquí con ustedes y comunicándonos por este medio. Muy pronto nos vemos, muchachos. No se desesperen. Les vuelvo a insistir. Esto es algo momentáneo. Muy pronto estaremos en las aulas para seguir cosechando éxitos y sobre todo para que podamos manejar perfectamente nuestro aprendizaje. Les mando un saludo muy cordial a todos mis alumnos, a todos sus papás, y estamos muy pronto en contacto. Un abrazo, muchachos, y me despido de ustedes.